8,5. El especialista Raúl Odría consideró viable la propuesta del gobierno que busca cobrar IGV por el servicio de streaming. Sin embargo, advirtió que la coyuntura actual es inadecuada para implementar un impuesto. Viene siendo aplicado en otros países de Latinoamérica y en general del mundo. Es decir, es una propuesta viable. Sin embargo, yo creo que en este momento en que el Perú está detenido con una recesión tremenda, es un momento inadecuado para que sea propuesto por el ministro de Economía. Ya ha adelantado el ministro que no va a ser la misma tasa de 18% que se aplica con normalidad, sino va a ser una tasa reducida. Pero igualmente, sea cual fuese la tasa, ese va a ser el porcentaje de aumento en el precio que todos vamos a tener que asumir por acceder a estos servicios digitales. Sería importante que el ministro de Economía revele de qué manera ha hecho el cálculo de esa proyección de recaudación de 1.200 millones de soles. Tendría que especificar cómo la ha calculado y de qué manera, ¿no? Yo dudo que podamos obtener una cifra tan amplia grabando esta clase de servicios. Primero, y lo segundo... Y la calificadora de riesgo Standard & Poor's Global.